Muy buenas noches, bienvenidos a primer círculo. Hoy vamos a platicar desde otra perspectiva temas similares a los que vimos en el programa pasado, que es cómo van las reformas, cómo va la agenda legislativa, cuáles son los retos que tiene el país y cuáles son los retos del partido de nuestro invitado, Damián Cepeda. Bienvenido, senador por el PAN. Qué gusto estar acá, me da mucho gusto saludarlos a los Bien. dos y listo para entrarle a los temas que deseen. Bueno, yo creo que la crisis es generalizada, pero ustedes están en una discusión. Muy, muy, diría yo, de fondo sobre cómo debe de ser para el futuro el PAN. Eh, los dirigentes eh, echan la mirada para atrás y te dicen la tradición del PAN. No existe esa apertura. Sin embargo, tú has mantenido posiciones de apertura. A ver, ¿por qué no nos explicas cómo lo vislumbras? ¿no? Primero, creo que estamos viviendo una crisis muy fuerte. El PAN y toda la oposición. pero... Ahora... A ver, ¿por qué una crisis el PAN? Primero explícanos por qué dice que hay una crisis. Yo Creo estoy que de acuerdo. Porque en, no este, en esta elección, pero no solo en esta, sino en los últimos años, claramente el PAN ha sido rechazado por los ciudadanos. Es, es un dato objetivo. Ahí están justamente. los datos. 60%, por, gente, 60 de los votos tuvo Morena y sus aliados casi en la presidencial. Eso no se veía desde hace 42 años en México. ¿Y? Mi tal, lo que a mí me impresiona más es. 16 estados no ganamos ni un solo distrito, uno. En 23 estados lo más que le ganó la oposición fue uno. Es como remoto. Por más impresiones desde el punto de vista del PAN es haber perdido la gobernatura y el, el Senado, o sea, los dos senadores por mayoría, tanto en Yucatán, en el caso de la gobernatura, sí. en solo en Yucatán, pero también en el Senado y en Guanajuato. O sea, tú decías, ahí no puede perder el PAN ha tenido una tradición, ha tenido incluso, muy claramente en el caso de Yucatán, un buen gobierno y perdieron. Sí. En el estado con menos homicidios del país, que es Yucatán, no Morena. Eso me lleva a mí a una reflexión. Yo lo que digo es, fue un terremoto político, se reposicionó, digamos, políticamente todo el país y creo que viendo eso y sumado a los resultados que se han venido dando desde el 2018, porque antes no, ¿eh? o sea, 2015-2018 ganamos 11 gobiernos estatales. El 18 se perdió muy fuerte, pero no era, no era una temporada de derrotas del PAN, pues, ¿no? No bueno, venían de una, aunque sí, que siempre fue un dato muy rápido. Si tú ves la proporción de voto que obtuvo en el 18 el PAN y ahora en la elección presidencial es casi la misma. Sí. Sí, no así en términos territoriales. Exactamente. En la presidencial sí, pero venías de una época muy ganadora. 11 gobiernos estatales, de hecho. No hay tres años en el PAN con más triunfos que el 2015-2018. Se los digo porque yo era dirigencia, secretario general, luego dirigente. Y luego perdimos muy fuerte el 18 en un tema multifactorial. Gran candidato López Obrador, una guerra intestina con el gobierno del PAN, le truenan las piernas a nuestra candidatura con la PGR encima, división interna y muchos temas. Lo que creo que pasó es que el PAN nunca hizo la reflexión que tenías que hacer para corregir camino. Y a partir del 18 postelección, para ser justos, se le entregaron a esta dirigencia 11 gobiernos estatales, hoy quedan 4. Entonces yo lo que les digo es, oigan, ¿cuántos más quieren perder? Pues antes de sentarnos a hacer un análisis que detecte las causas de este alejamiento de los ciudadanos, corregir caminos y que el PAN vuelva a ser útil a la sociedad, y de ahí sale mi planteamiento de vamos a hacer algo distinto. Yo lo que estoy planteando es salirnos de la caja, romper la mesa, el molde, en fin, y no escudarnos en el pretexto de. El estatuto dice tal cual. Bueno, si se van a poner legalistas, pues ahí está el resultado de ser legalistas. La decisión del INE con la sobrerepresentación. O sea, ¿no? Pues sí. No, a ver, ¿verdad? Hay que a voltear a lo correcto. Explícalo a los opositores sí, porque no, no está tan claro. ¿Qué quiere decir que ahí está el resultado legalista? Pues, pues el INE está interpretando a letra la constitución diciendo se asignan los diputados por partido y, por no, y no por coalición. Entonces hay una defensa. A la letra, pero había otra letra. Hay otra letra que dice que tienes que haber postulado 200, por lo menos 200. 200. Entonces escogieron una letra. Exacto, o sea, muy, muy acomodatísima. Porque eso del legalismo presupone que hay una interpretación, y no es cierto, aquí hay varias. Lo que estoy diciendo es que la estrategia de defensa de Morena Aliados ha sido tratar de hacer un argumento legalista, digamos, déjame decirlo así. Acá, pues, también, no, no podemos, sí quiero abrirme al ciudadano, pero no puedo porque el estatuto. Claro que los estatutos son inamovibles? Primero, o sea, no. Pero segundo, esta misma dirigencia lo hizo. En la elección presidencial, el estatuto tampoco prevía el método con el cual se eligió la candidata presidencial y se hizo un acuerdo político. Estás en política. Por yo razones decía, pragmáticas, hizo un acuerdo político y lo sacaron. Yo les decía a mis contendientes: invitemos a todos aquellos que quieren dirigir el PAN. Invitemos a otros, no nada más los que sonamos al día de hoy exgobernadores ya. Vámonos por el país, hombre, debatiendo en unas primarias y que sea el ciudadano el que elija, pero, pero, de vamos a hablar tal... por el contexto. Entonces, porque no lo hemos dicho claro es falta nuestra. ¿Tú estás buscando la presidencia del PAN? ¿La buscaba? No como un tema personal, sino para generar este cambio, hoy que el PAN lamentablemente decidió cerrarse o y sea, cerrarse no significa que van a hacer qué? Van a elegir solo los militantes del PAN a su dirigencia. Son 300 mil personas aproximadamente que uh -huh. forman parte de un padrón. Esa democracia interna en algún momento fue ejemplar, hoy no lo es, porque es un padrón mayoritariamente controlado. Yo lo equipar un sindicato de antes, que tanto criticamos, en donde hay líderes sindicales y controlan el padrón. Tú si eres un ciudadano y no te puedes meter al pan. ¿Cuándo fue la última vez que aceptaron un panista en su padrón? Bueno, no me sí dijeron, se han aceptado, pero está controlado, gotas. que si los cursos y que no sé qué. La verdad, las cosas es que están muy limitadas. Entonces, lo que hoy pasa es que en cada estado tienes a una, dos o tres personas que controlan el padrón. Son los llamados padroneros. Entonces, tú, si quieres ganar en ese esquema, pues te tienes que ir a sentar con esas personas a acordar. A mí no me parece correcto. Ejemplo concreto. Hace unos días veía una foto de unos aspirantes tomándosela con un liderazgo de un municipio que tiene miles de militantes y los controla en un 90% una familia. Una familia. Entonces tienes que ponerte de acuerdo con esa persona. Y si te pones de acuerdo con esa persona, vas a ganar 90 a 10 ese municipio. A mí eso no me parece democracia. ¿Tú qué querías? Que se abriera la ciudadanía, que nos fuéramos por el país. Debatiendo universidades, plazas, en fin, cama lo que sea. Además, con la coalición se esperaba de alguna manera que hubiera mayor presencia ciudadana, es decir, no necesariamente mira. de los cuadros que se ah, elegieron. Yo voto decía directo. por voto directo: dicen, se va a meter Morena, encuesta. No, es que no quieren. Y de manera tal que cuando se eligiera al próximo líder del PAN, no se eligiera al líder partidista, sino a uno de los líderes más importantes de la oposición. Porque tendría respaldo ciudadano. Yo creo que eso necesitamos. Porque hoy, la verdad, con muchísimo respeto y pesar, el PAN está pasando en la trascendencia política. No le van a alcanzar los votos, ni sumado con toda la oposición, para detener una reforma constitucional. Entonces necesitas voces fuertes. No, Gánate, la verdad. La verdad es que en principio sí les alcanzaría en el Senado. Ah, sí. sí, Seamos sí. También, porque estamos como suponiendo que ya alguien se vendió. Sí, sí, sí. Ojalá que no. Fueron electos con una exigua. Eh, minoría para bloquear una reforma Tienes la toda la razón, y de hecho, yo en otro momento he dicho que me sorprende cómo damos por sentado, me incluyo, que se van a doblar. Pero no es casual, es la historia. En esta legislatura, no estaríamos como, digamos, no, como oposición, teniendo lo que cuestionar no, eso. Sin duda. No más que hay que hablar que en la historia se han doblado en esta legislatura. López Obrador nunca tuvo dos terceras partes, nunca, ¿eh? ni en el 18. Y siempre logró lo que quiso, salvo la reforma electoral, porque se ha doblado esa oposición. Yo qué creo que tenemos que hacer, pensando en que ya no se abrió el PAN. Bueno, por un lado, yo voy a seguir luchando porque no vuelvan a poner ese pretexto nunca en la vida y que se pongan los estatutos que presidencia de la República, gubernaturas, unos espacios pluris incluso, dirigencias se elijan con participación del ciudadano para que el PAN sí represente a los mexicanos. Pero dos. Hay que enfocarnos hacia afuera, señalar lo que está incorrecto y proponer alternativas de solución, apoyar lo que esté correcto, porque creo que nos hizo mucho daño esa oposición radical que decía todo no, y presionar en el buen sentido de la palabra a la oposición en el Senado para que no se doble y que defiendan los votos que los llevaron ahí, porque fueron votos de gente que quieren contrapesos. Además, ¿sabes qué? Dejó muy mala impresión el hecho de que tanto Pripan como muy bien Ciudadano los dirigentes se postularan a sí mismos. Yo creo que digamos, un partido revitalizado tendría que impedir que los dirigentes tengan esa capacidad sí. de estar en las listas que, que, que compitan. ¿Qué Fíjate, esa es lo que te iba a decir. Pero, pero autopostularte es un poco poco elegante, ¿no? Hasta eso. Déjame decirte algo. Yo de fondo no comparto la idea, porque me parece un poquito medio mm, raro que se invierta tanto en un capital político de un liderazgo y luego lo quieras mandar a su casa a guardarse, lo que creo es que deberían de competir en condiciones de igualdad, por ejemplo. Siendo tan buenos liderazgos podrían ganar. Exacto. Claro. A mí no me... yo por eso propongo que tanto la presidencial como las gubernaturas y de los listas pluris los tres primeros lugares o al menos el primero se abra. Entonces si un dirigente es bueno no y tiene respaldo sí, claro. ciudadano que gane claro. y Ahora, que vaya Ahora, y si no afuera, si sí está, sí. sí está el tema nada trivial de quienes votan. El padrón está pues, muy amarrado. completamente Es muy difícil depurarlo, se ha tratado, hay muchas suspicacias. Por eso, Amlo con mucha inteligencia desarrolló el método de la encuesta. Y, y ve me... cómo le fue de no, bien. Le fue muy bien porque eso le sirvió para tres cosas. Uno, asegurarse que no llegaban los que no tenían ningún sí, valor ciudadano. Sí, sí. O sea, que no representaban a nadie. Dos, disciplinarlos en torno a un objetivo. Salir bien en las encuestas. Y luego cierto margen con reglas como la del género, cuando si no te gustaba un candidato, pues podías propiciar que fuera un segundo, ¿no? Fíjate cómo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Es, se trata de alinear los incentivos de manera positiva. Si tú hoy tienes ya claro que la elección del próximo candidato o candidata presidencial, en este caso del PAN, va a ser el que sea más competitivo, todos los esfuerzos van a ser hacia afuera. Si tú tienes que las gubernaturas se van a elegir con el más competitivo, todos los esfuerzos van a ser hacia afuera. Si no, tu trabajo es convencer claro. a uno, dos o tres líderes por estado para ganar eso, ah. no, pues es que por eso perdemos. Morena ganó 24 este, gubernaturas con todos sus aliados con ese método. La presidencial, incluso, que se critica tanto que siempre supieron que era Claudia, de acuerdo, pero también ganó. O no, sea... pero no solo eso, le sirvió para ampliar. O sea, el Proceso le dio a ella ya una ventaja. Cuando nosotros arrancaron, ella llevaba un año corriendo esa carrera. Acá oposición... Pero te voy a tener que parar porque el tiempo siempre es un, ah, bueno. una guillotina <laughs> sin límite, sin no podemos darle la vuelta. Estamos en un momento más de regreso discutiendo con Damián Cepeda los dilemas del PAN y pasaremos en esta segunda mitad a los dilemas que el PAN enfrenta respecto al país. Estamos de regreso con Damián Cepeda y ahora vamos a hablar, Damián, más sobre qué le toca hacer el pan ahora. Mencionaste muy de pasada, pues un tema muy importante, que todavía no termina la batalla por la sobrerepresentación. Sí. Pongamos esto en contexto. No olvidemos que tenemos una constitución que fue diseñada para que las fuerzas minoritarias tuvieran una representación que evitara que una sola fuerza pudiera modificar las reglas del juego. Entonces, hoy está en juego que eso se pueda hacer si se valida la decisión que ya tomó el INE de asignar las diputaciones con una interpretación de la ley que les permite, habiendo sacado el 54% de uh -huh. los votos a la coalición, obtener casi el 74% Exacto. de las curvas. Y ustedes han interpuesto un recurso jurídico. Completamente. A mí me parece injusto esa interpretación que debo decir con honestidad que ha sido por varios años, la interpretación está mal, no quiere decir que esté bien, le impugnamos antes, o sea, porque me da risa que usan el argumento como que así se hizo antes, así se hizo antes y le impugnamos pero... también en ese momento. O o sea, sea, y le impugnaron ellos sí, también, que... cuando, eran, claro, cuando eran minoría claro, le impugnaron sí, ellos. Sí, digo, para quitar eso de, de la mesa. El argumento que a mí me pesa más o que creo este es, digo, el argumento que tenemos que usar, es el, desde el punto de vista del ciudadano, del valor de su voto. Porque si tú sobre representas a alguien, quiere decir que subrepresentas a alguien. Si a alguien le entregas el casi el, el 74% de la Cámara con solo el 54% de los votos, quiere decir que a alguien bajaste de los cuarenta y tantos a los veinticinco. Entonces, tu voto valió menos. En México tenemos un sistema mixto. Tú vas y compites, y el que gana ganó su distrito, pero luego tenemos los famosos pluris para tratar de hacer que el Congreso se esté llamado. de representación exacto, proporcional. Exacto. Para proporcionar exacto. la representación. Exacto. Entonces, lo que deberíamos de aspirar es que no existiera ni siquiera un 1% de sobrerepresentación. Eso del 8% pues fue puesto para gobernabilidad, pero. Y que sea un espejo el Congreso. A mí me parece indebida la interpretación que hizo el INE. Por dos motivos, uno el que ya dije, pero el otro porque si lees el artículo completo, que es lo que decías hace rato, pues resulta ser que si se quieren ir muy a la letra de la ley y decir, es que dice que por partido político, ah, perfecto, entonces no te tocan pluris, Exacto. porque arriba otra fracción dice que si no postulaste 200 por partido, no te toca ninguno y nadie postuló salvo Movimiento o sea, no. Ciudadano. Entonces se quedaría con los pluris Movimiento Ciudadano. Y se acaba. Yo de hecho me encantaría haber sido representante del de INE ahorita porque creo que bueno no se les dijo las cosas como se tenían que decir cuando menos en mi opinión si le explícame consejero a mí explícame cómo te atreves a tomar una decisión leyendo nomás una parte del artículo por qué no lees la otra sí, son tres fracciones abajo haciendo ah, pues ¿sí? un posicionamiento de oh, sí. de la representante Zavala muy bueno Sí, de la lectura sí, 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 la sí. lectura de cuál debe ser el 8 es muy técnico pero te lleva a reflexionar, ¿no? O sea, ¿por qué siempre tomamos el 8 del total y no del partido? A mí, otra, hubieran llegado, exacto, ¿sí? como hubieran llegado, me, me llama mío. más la atención esta otra. Y debo de ser, qué bueno que señalaste de la consejera, porque para ser justo y no generalizar, no fueron todos los consejeros y consejeras. O sea, hubo mm. cuatro este, votos que creo que votaron bien. Y ahora se va al tribunal. Yo espero que el tribunal esté a la altura. Desgraciadamente, siendo honesto no creo que sea previsible que lo vayan a estar. Porque he visto el tribunal, pues la verdad, subordinado a, a los intereses del gobierno y me da muy mala espina, lo debo de decir, y si no es así, que salgan ellos y lo aclaren, pues que yo veo un intento de compra de voluntad en la reforma al Poder Judicial y les pusieron un dulcecito. Resulta ser que todos sí, sí. salen... Salvo los magistrados del Tribunal Electoral les dejan protegidos hasta el 2027 que se van a quedar. Es increíble. Es tú? más allá de lo que tienen ahora. Exacto, entonces tú, ah, caray, pues qué raro suena, ¿verdad? suena metálico ese asunto. Entonces Pero, lo digo, de, no, pues de ver. verdad, pues sí, claro. la asumo las consecuencias de mis dichos. No, si y no lo, lo es en algún y sentido. Que lo rechacen, ¿verdad? Entonces, muy delicado. ¿Qué hacer ahorita? Dar esa batalla. Creo que es la madre de las batallas. De ahí depende. Si no se logra salvar que no haya sobre representación, la siguiente batalla es, con nombre y apellido, senadores y senadoras de la oposición, manténganse, y ahí sí la presión ciudadana es lo que tiene que estar y si se llegan a doblar creo que va a ser una lucha constante porque normalmente cuando se doblan no se doblan en automático para todos sino va tiro por viaje entonces va a tener que ser una lucha va, estos pago tres por años evento. sí caray desgraciadamente por regresar a lo que era la televisión y la televisión por cable en el va a pasado. tener que ser una lucha desde la oposición desde la ciudadanía de estar cada tema levantándolo, que se convierta en interés público, para que le cueste lo más posible a ese senador o senadora doblarse y evitar ese doble, esa doblegada hasta llegar al 27, que sería mi última... O sea, no, es, no, pero hacia, esa, 27, esa es la esperanza de llegar al 27 con reglas electorales que permitan una contienda equitativa y una representación más proporcional en la Cámara que está en juego que es la diputada. Por eso te fijas cómo lo voy sumando. Sí, sí, sí. O sea, no es una u otra. Es, tienes que, tienes que, que quedarte permanentemente. Y lo único que vamos a tener, y esto lo digo con lo que dije en el bloque pasado, es vos. O sea, si se da el escenario que se doblan... Entonces, lo único valioso va a ser la voz. Entonces, sí tenemos que dejarnos de egoísmos en los partidos, invitar a nuestros mejores talentos, más allá de cargos, e impulsarlos a que estén dando es que el es, debate en cada es lado. Una de las cosas más, para mí, sorprendentes de este momento es la poca voz de las dirigencias de los tres partidos sí. de oposición. No sí. solo del. También el PRI, el PAN, el propio movimiento ciudadano están más en sus conflictos internos que en sus conflictos. Con lo que les permitirá o no tener un ecosistema para poder seguir y mira, lo que en sea, un, un entorno de democrático. En este momento no hubiera esperado de nuevo una unión, ¿no? Era viable. O sea, en contra de. exactamente con viven. los Explícito. argumentos de que se está violentando el pacto democrático. Sí. Siento que la credibilidad ahorita de los partidos de oposición, yo otra vez para no meterme en ajenos hablando del mío, creo que está en el suelo. Y necesita un trabajo de recuperación. Sí, no, no. Pero, pero eso no se va a lograr de labia, pues no se va a lograr nomás de discurso. Tienes que mostrar con hechos, con el ejemplo, que entendiste la elección y que estás dispuesto a cambiar. Y a mí me llama mucho, se me hace muy significativo. Por ejemplo, ahorita en el PAN, somos el principal partido político opositor. Está un proceso de renovación, no es tema. No. ¿Por qué? Pues porque no, porque su objetivo son 300 mil personas, que es solo el cero. Punto no, 2% no, no, no. Por ciento de la, la población no, aquí le va a interesar, No son por 300 mil personas, son los que controlan ah, a las 300 mil personas. Lo, lo explicaste hace rato. Sí, de está bien, está bien. La, la, la tomo. Entonces, pues claro que no, no cuadra, pues, no, 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 no estás conectando con el ciudadano. Yo por eso creo y lo digo de manera constructiva, que tenemos que cambiar el modelo. No quisieron ahorita, yo pasando esta elección, voy a intentar hacerlo y de cara al 27 y de cara al 30, que se tomen las decisiones así. Ahora, que es bien interesante de esta última parte de la plática. Yo te quiero llevar a los temas nacionales. A ver, échale. Pero tú aterrizas luego, luego en los del PAN, <laughs> que, son, que son los que te ocupan y preocupan más, lo entiendo. Más bien porque quiero que sea un vehículo útil a México, y hoy no lo es. Sí, pero, pero hay está bien. Una serie de problemas nacionales de acuerdo. que nos están planteando en estas 18 reformas constitucionales. Y pues, pongamos algunas que yo Echale. creo que son... A mí me parece muy sorprendente. Lo de poner en la Constitución la prohibición del fracking, mm. es decir, esta técnica sí, para pasó. fracturar el subsuelo en aquellos eh, hidrocarburos que están como atrapados en la tierra o que no tienen buena porosidad, se fracturan y así con perforación horizontal se extraen. Texas hoy sí. produce tres veces más que México gracias le compramos al fracking. Le compramos nosotros. Entonces, una administración que ha hecho de la soberanía energética una de sus banderas, Está condenando, a que lo, está condenando a que los mexicanos no podamos extraer más o menos la mitad de los recursos prospectivos que tienen. No se está discutiendo, es una tragedia económica para el país, es una tragedia económica para los propios objetivos de esta administración. No sé Pasó cuál... desapercibido y después viene Guardia Nacional, igual va a pasar desapercibido. O sea, es increíble cómo nos estamos sí. eh, olvidando de la agenda nacional. Siento que ha dominado la agenda pública del debate de las reformas, el tema del poder judicial, por ser quizás no, el más no, delicado. Se entiende, ¿no? pero hay otros. Claro. No, sin duda, yo te diría, de entrada son 20 reformas, 18 constitucionales, las otras legales, déjame quedarme con las 18, de esas yo te diría que más de la mitad no deberían de tener problemas porque son temas que creo que hay consensos. Que si salud universal, el tema está en los detalles, ¿cómo? Pero, pero no vas a estar en contra de salud universal. Ustedes estuvieron en contra este, de los programas sociales al arranque de la administración. Nosotros pasado. no. Fíjate, ese fue un error de la dirigencia y de los diputados. Los senadores no le hicimos caso al pan. ¿Ah, no? No, votamos a favor todos. ¿no? ¿Por qué habrías de votar a favor pues sí, en contra de, de, absurdo. de una... Es pues, absurdo. Es parte de las contradicciones. Pero no solo eso, sino que después salen a decir, y teníamos razón, ya tú, sale. Dentro de esas reformas hay muchas positivas, pero hay muchas delicadas. Yo pondría esta que tú estás diciendo como delicada, tengo la impresión por lo que escuché en el debate de comisión, que le pusieron alguna, algún corchetito de, salvo cuando la presidencia decida otra cosa, está, tengo la impresión de que la próxima presidenta no comparte esa agenda. Me parece que la realidad económica se va a imponer. Es ridículo decir, yo no permito hacerlo aquí, pero le compro al que sí lo hace allá. ¿Qué, qué, pues, no, ¿Qué bruto eres? Pues no, o sea, tú encuentras la manera de hacerlo lo más amigable posible y genera tu... Soberanía energética utilizando a todo su potencial, pues tus recursos naturales. Otra que me preocupa muchísimo a mí: eh, organismos autónomos. No todos, yo no caigo en la radicalidad de decir que a fuerzas todo tiene que ser autónomo, la verdad es que sí sería debatible que se les fue la mano o se nos fue la mano porque yo era parte de la legislatura y muchas cosas se convirtieron en autónomas, sin embargo ahorita me parece que es un retroceso este, dar marcha atrás y lo que sí creo que no debería quitársele la autonomía es el tema de transparencia, cómo, cómo un gobierno se va a autorregular, entonces me parece un retroceso. Concesiones de medios de comunicación, telecomunicaciones pues no. y competencia económica. De hecho, dicen, es que se gasta mucho. ¿Sabes que Cofese, competencia 0. económica. 4%. No, no genera, ¿Genera? genera más dinero. Exacto. genera. Genera con las multas Exacto. y todo. Ah, sí, claro, Se genera yo... mucho más de lo que cuesta. Pero preocupa. además es realmente marginal. La elección, ya no se nos fue el tiempo, pero la elección de jueces, magistrados y ministros cuesta varias veces. Lo sí, que claro. cuestan los órganos autónomos. La del poder judicial porque lo van a subordinar. O sea, va a haber una dependencia política no de los jueces. 30 y segundos. Magistrados. Que tenemos en que fin, cortar. todo ello. ¿Qué creo que tenemos que hacer de cara a ello? Ser una oposición más inteligente. Y eso implica reconocer aquello que esté bien, apoyarlo decididamente, no, no decir no a todo. Y en aquello que está mal, que no te doble nunca, pararte con fuerza y decir, está mal, pero siempre acompañarlo de cómo sí. Si me parece que eso puede conectar mejor con el ciudadano a una postura de todo está mal porque son ellos. Una pregunta, el recurso que interpusieron en contra del, de la desproporción. Eh, ¿Cómo está basado? ¿Cómo está sustentado jurídicamente? Hay dos aristas, son varios argumentos, pero dos aristas principales. Una, digamos, más tradicional, que alega todo el tema de la sobrerepresentación, el sentido del 8%, esta parte de que si es por partido o coalición, le límite los 300 diputados, el hecho de que si no postulaste 200 diputados como partido no tienes acceso a pluris, esa es como la parte más técnica. La otra que está entrando, que a mí me parece novedosa. Que de esa sí no tengo memoria que se haya alegado, así es, en, es visto desde el ciudadano. Claro. O sea, yo, ciudadano, me estás afectando mis derechos políticos porque estás integrando ese órgano que es para representarme de manera indebida y me estás subrepresentando a mí, me estás quitando porcentaje de votación. Al final de cuentas, es de derechos humanos. A mí, esa, esa pero, me parece. Pero no se que supone tiene. que la Suprema Corte no tiene nada, o el Poder Judicial, la única voz que determina temas electorales, es el tribunal sí. electoral, no están metiendo lo que no es de ellos. El alegato se está haciendo ante el tribunal electoral, es última eh, voz y va a decidir la sala superior, sala superior que desgraciadamente ni completa está, pues. Por eso creo que hoy la presión ciudadana tiene que estar ante el tribunal. Pues Damián, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Damián, qué gusto verte. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes, nos vemos aquí la próxima, en primer círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en primer círculo.